Bueno, todo está bien. No hay infección. La persona que te curó la mano hizo un buen trabajo. Gracias. Ni te atrevas, Javier. No te confundas. Perdón. Perdón, es que... es que estaba muy solo y... perdón. Bueno, y ahora, si me permites... Pilar, ¿vas a retirar tu demanda por agresión? No. Y más vale que te preocupes de este tema, Javier. Hoy el juez aplazó el juicio una semana más. Y si no vuelves a presentar, te puedes ir a la cárcel. Eso fue lo que dijo. Y ahora, ¿me dejas sola, por favor? Quiero desempacar mi maleta y luego voy a ir a la casa a decirle buenas noches a los niños. ¿Y por qué no te los traes a vivir aquí? Javier, porque esto no es una familia. Esta soy yo viviendo aquí, protegiendo a Rebeca y evitando que sigas haciendo locuras. Hay una orden en tu contra y así se va a quedar. ¿Vas a hacer tu vida miserable con tal de proteger a los niños de mí? ¿Eso es lo que vas a hacer? Sal de aquí, Javier. ¿Y Gonzalo? ¿Qué dice Gonzalo esta decisión tuya? Javier, fuera de aquí. Y te voy a pedir que soluciones el corte de agua lo antes posible. Tus hijos no tienen por qué vivir así por culpa de tus arrebatos. ¿Me oíste? Ignacia, mi amor, esta es tu casa, aquí estás acompañada, estás con tu familia. ¿Ah? Van a ser solamente un par de días, papá. ¿Y después? ¿A dónde vas a ir? Tú no estarás pensando en regresar con Javier, ¿verdad? No. Claro que no, ya... Javier no es una opción. Bueno, y entonces, mi amor, ¿a dónde vas a ir? Tú sola, ¿ah? ¿A dónde, Ignacia? Necesito salvar mi vida y la vida de mi hijo, papá. Ya todo está arreglado. En un par de días me voy de los Estados Unidos. Hola, Sebastián. ¿En dónde estás? Aquí está. Creo que ya descubrí la palabra que forman todas las letras que me enviaron. No, pero esto no es una letra, es una palabra. No, N, O, son dos letras. Y si las juntas a las otras que me enviaron... ¿Qué eran, Bene? Veneno. ¿No te das cuenta? Emilio, ven. Página 125. El personaje es el amigo de la familia... que se llama Cristian, e incluso rima con Sebastián. ¿No te acuerdas? No lo recuerdo. ¿Qué pasa con ese personaje? Y ese personaje muere envenenado, justo en la boda de unos amigos. Creo que ya descubrí cómo es que me quiere matar.